Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran de Monaco, apasionante. Fórmula Latina. Hola, formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio después del Gran Premio de Austin, un gran premio que tuvimos que esperar más de dos años para que se pudiera realizar, pero regresó y lo hizo a su estilo, ¿no? Eh, a lo grande, con celebridades, con un paddock mucho más abierto, eh, con la parrilla de salida llena de, de distintos personajes, algunos con polémica, otros no tanto. Eh, con un Shaquille O'Leal que se robó las miradas de todos porque su altura, obviamente, qué risa los memes, qué risa los memes que hicieron de Shaq en el podio, pero bueno, tenía que ser un personaje así para, para, poderlo, para poderlo lograr. Eh, la pelea por el campeonato sigue al máximo, los dos protagonistas, Max y Luis, dándonos, o sea, yo estaba agarrada de la silla de que no sabía si en algún momento eh, Luis iba a poder alcanzar a, a Max, pero no sé si fue la expresión de Max, pero bendito Mick Schumacher que se le apareció ahí para poder habilitar el DRS y poder eh, aumentar esa velocidad en la recta y así no permitir que el siete veces campeón del mundo lo alcanzara. Así que grandes emociones que se vivieron en, eh, en Austin. Ya iremos obviamente repasando todo, los voy a empezar a saludar pero antes quiero hacer dos anuncios parroquiales el primero ya tenemos nuestro gran movimiento para el Gran Premio de México la banda verde así que vamos a vestirnos todos el domingo 7 todos los que vayamos al Gran Premio de México vestirse de verde para mostrar el apoyo que sean eh, de que somos mexicanos y los que no sean mexicanos y también vayan que se unan al movimiento de los mexicanos para mostrar la marea verde y segundo anuncio parroquial nos encanta que nos manden sus preguntas, nos emociona muchísimo cada like, cada comentario que nos mandan, incluso los comentarios en los que me quieren correr del podcast, también lo recibimos con amor, pero... Eh... Ojo con cuando nos mandan preguntas porque luego nos dicen, "Es que no escogen mi pregunta", pero no las escogemos porque muchas ya las respondimos. Entonces, quédense al podcast hasta el final para que escuchen las respuestas de todo lo que, lo que nos dicen, o sea, por ejemplo, vi una que nos mandaron de, "Oye, ¿qué pasa si empatan al final? ¿Cómo se desempatan?" Lo contestamos la semana pasada. Entonces, pilas y atentos con eso para que no nos reclamen de que no no los elegimos. Ahora sí, entonces, ya que metí fondo, me voy a ir con Cris, que está muy sonriente hoy. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo les va, chicos? Un gusto saludarlos. La pasamos bien, ¿no? En el Gran Premio. Un Gran Premio que por momentos, eh, hubo un momento en el que fue un poco chato, ¿no? Parecía que este, se, se calmaban los ánimos, pero siempre generó algo de tensión. Y uno, si estaba atento a lo que estaba pasando con las estrategias y con con este, la durabilidad de los neumáticos, de cuántas vueltas tenía cada uno, y habló de, de Max y de, y de Hamilton precisamente, bueno, hacía que uno lo viva con mayor tensión. Y ese final fue tremendo, fue una clase de manejo lo que nos brindaron estos dos pilotos que están peleando por el campeonato, que todavía no sabemos quién se lo va a quedar. Ha logrado estirar la diferencia Max, pero todavía quedan cinco, hay un montón de puntos en juego, así que... Está absolutamente abierta la definición. Eh, yo la pasé muy bien, disfruté este gran premio y algo de lo que vos decías, esa sensación que nos generó este fin de semana de eh, haber vuelto a la, a la normalidad, no entre comillas, si bien se verían mascarillas y algunas cuestiones que, que tienen que ver con los protocolos que se siguen aplicando, pero eh, conocer esa cifra de 400.000 personas a lo largo de todo el fin de semana. Y tener el, el domingo absolutamente repleto de gente hizo que, que, bueno, uno lo pueda vivir de una manera muy, muy particular. Y bueno, ah, pensé que no le interesaba lo que estaba diciendo claro. a Juan, pero no, bien, bien con el sombrero ese. Yo no, no lo tengo a mano, pero bueno, me hubiese gustado <laughs> ponerlo también. ¿eh? Bien, bien. Muy bien. bien. Creo que tiene que arrancar con, con algo relacionado con este, ese estilo norteamericano tejano Con Texas style. A ver... Juan, extrañaste estar ahí en Austin, Novio? sí, ¿no? Y además con el podio de Checo, ¿no? Dos podios consecutivos ya para el mexicano. Llega enrachadísimo a México. ¡Auri! ¡Auri! ¡Hey, howdy. friends! ¡Auri! <laughs> bueno, la verdad que. No sé, Es uno, perdón, ¿eh? Toda esta desprolijidad, pero estamos. No es para usar auriculares. Y esto es <laughs> televisión en vivo. <laughs> ¿no? Televisión en vivo. <laughs> claro. eh, la verdad que, bueno, cada uno tendrá sus favoritos, pero para mí seguro que es uno de los grandes premios favoritos desde que comenzó en 2012 en Austin. Eh, siempre, y he estado cuando estaba sin asfaltar la pista también, y siempre me ha gustado. La ciudad es fantástica, todo es fantástico para trabajar nosotros, para que la gente también entienda que nosotros cuando asistíamos a las carreras allí, sobre todo en Austin, te queda el pado caí nomás. Cuando íbamos con Diego Indianapolis Indianápolis también, todo es en Estados Unidos, saben cómo manejar. Eh, los accesos eh, a la prensa, a los invitados, eh, ni hablar de la comida, ¿no? íbamos ahí pegados a la sala de prensa, hamburguesas, porque también bien en, en el contexto, y todo cerquita, el TV Compound, la verdad que es un circuito maravilloso, lindo, digamos, también la pista en sí, pero yo lo disfruté, y ver 400.000 personas que asistieron durante todo el fin de semana, la verdad que lo, lo que hemos vivido el año pasado y la pandemia... Creo que ha sido eso una de las cosas que más me emocionaron y que todo poco a poco está volviendo a la normalidad, y sin mencionar todavía, no me quiero extender, de lo que fue la carrera. Yo, vuelvo a insistir, tengo memoria corta, y cada fin de semana de Gran Premio la disfruto y no pongo un puntaje, porque ¿qué vamos a decir? 7, 8, 10, 9, 5, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es lo que vivimos durante el Gran Premio. Y para mí hubo y coincido que en algún momento las diferencias entre los seis primeros era muy amplia Leclerc y nos acordamos que estaba corriendo prácticamente porque corrió solo todo el Gran Premio pero lo que se vivió en tensión de las paradas en boxes estrategia lo que le pasó a Checo o sea todo fue para mí un conjunto de un Gran Premio que lo viví de una manera o lo vivimos mejor dicho todos de una manera apasionante y esa largada de Lewis Hamilton con una reacción por la parte sucia dejándolo sin pista a Max fue una de las claves también. Por eso digo, vamos a hablar bastante sobre la carrera porque hay muchísimo, pero bienvenido la Fórmula 1 y quien decía que la Fórmula 1 estaba muerta, porque lo he escuchado mucho, sobre todo no este año, el año pasado, el anterior, ¿eh? confirma que la Fórmula 1 está mejor que nunca. El mejor campeonato de los últimos 10 años seguro y podríamos ir un poquito más atrás. Así que a disfrutar de la Fórmula 1 muchachos porque estamos viviendo una temporada con dos pilotos que están en otro nivel. Uno que en algún momento se está por retirar y el otro que está llegando. O sea, el rey y el que quiere destronar al rey y están justo de ellos dándonos el espectáculo que nos están dando. Así es, Juan, le diste al clavo en uno de los temas cuando hablas de la arrancada, ¿no? Esa gran arrancada que hizo Luis obviamente le cambió la estrategia a Red Bull y, y a Max. Y es por eso que deciden parar temprano los Red Bull, ¿no, Diego? Porque el aire sucio ya estaba afectando bastante los neumáticos de Verstappen, entonces deciden, ¿saben qué? Paramos temprano y e intentamos hacer el undercut. Y así se hizo. Y voy a arrancar contigo, Diego, con una pregunta. Así como tú nos haces con las preguntas, también te voy a hacer pregunta. Y te voy a decir, dijo Luis que eh, definitivamente Red Bull fue más rápido este fin de semana y que no tenía nada que hacer. ¿Fue realmente eso o les falló la estrategia? ¿Cómo estás, Diego? Hola Gis, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? Bueno, me parece que te estás anticipando porque creo que hay una pregunta al respecto, Giselle. Entonces voy a dejar la respuesta para okay. el final, para okay. responder la pregunta. Mira, la, no la, la voy no, no, te quiso responder. Te no. voy a decir que, sí, sí, sí. que fue una carrera muy, muy interesante a nivel estratégico, más allá de, bueno, la exhibición que hicieron ambos, ¿no? Verstappen y Hamilton están en otro nivel respecto al resto de la parrilla, no solamente por la diferencia con la que acabaron la carrera, sino por el nivel al que están operando en todo sentido, ¿no? Yo creo que fue una carrera en la que se anticipaba el toque, ¿no? Ya incluso alguno en Twitter colocaba, bueno, ¿de quién va a ser la culpa en el accidente de la primera curva, ¿no? Y no hubo tal, ¿no? Y creo que resaltaría que Verstappen, diría yo que corrió como un campeón del mundo, o sea. Supo ceder cuando había que ceder y sabía que tenía la oportunidad de recuperarse, había conseguido la pole, Red Bull estaba un poquito por delante de Mercedes y sabía que tendría como contraatacar y lo hizo desde un principio, pero te voy a decir, esa primera parada no es tan simple como que no, vamos a parar antes que, no. pararon muy no. temprano, o sea, Demasiado. pararon casi que como planeaban parar los que llevaban el neumático soft que eran Sainz y su y al principio, ¿no? Lo hicieron muy, muy temprano, o sea, realmente sorprendieron a, a Mercedes en ese sentido, además con el ingrediente de Checo Pérez, porque no solamente es que pararon temprano, es que hicieron parar a Hamilton también un poco más temprano, seguramente de lo que ellos planeaban, porque Checo estaba ahí, estaba ahí, y vieron lo rápido que fue Max cuando cambió de neumáticos. Claro, Checo tenía, eh, no estaba con eh, el mismo. Eh, número de juegos de neumáticos de los dos compuestos que se usaron en carrera, pero igual estaba el riesgo de que hiciera lo mismo que que Verstappen y que pues tuviera un ritmo brutal porque es que la vuelta de salida de, de Verstappen aparte de de boxes fue como dos segundos y medio más rápida que la vuelta de salida de boxes de, de Hamilton, ¿no? Y luego el ritmo que tuvo con esos neumáticos, claro, un neumático duro que no hay que gestionar tanto, eh, versus el medio con el cual habían arrancado la carrera. O sea, la, el, el undercut era muy, muy potente y allí creo que fue un juego de equipo en esa primera parte de la carrera ya luego Checo salió un poco de escena en ese aporte a la carrera y las posibilidades de triunfo de, de Verstappen pero creo que la forma como manejó todo Verstappen demuestra el nivel en el que está, demuestra cuánto ha madurado más allá de ese rifirrafe que tuvieron en las prácticas libres y ese gesto que, que obviamente dio mucho de qué hablar cuando llamó a Hamilton idiota Igual se disculpó después, ¿no? Dijo que lo dijo en caliente, sí. como para arreglar un poco. ¿no? Bueno. bueno, lo hemos dicho aquí, ¿no? Muchas veces están ahí en ese momento de la calentura y es lo, lo primero que, que les viene a la mente. Sí, eso, eh, en un momento así, a mí se me hubiesen ocurrido otro tipo de cosas, sí, además sí. de lo que dijo. Pero no, Lo ayudó con el dedito ton, también. Tanga. Claro. Lo ayudó con el dedito también, ¿no? No es un buen ejemplo, pero bueno, pasa. Pero está bien que, bueno, demuestren un poco que, que tienen pasión, que tienen sangre, y, y bueno, en el momento se expresan de esa manera y después reconozcan que bueno, no es algo que, que es una manera correcta y, y piden la disculpa del caso. También está bueno, y, y además alimenta esta rivalidad, porque esto va a volver a suceder y cuando uno moleste a otro, el otro lo va a increpar, y estas son cosas que se van a dar eh, a partir de este momento, cada vez que se crucen, y no solamente en lo que queda de esta temporada. Así que es una rivalidad que todos disfrutamos cada vez más y ojalá que, que, que siga dándose de esta forma. A veremos quién es el que sale ganador, como, como decíamos hace un rato. Y después, bueno, lo de Checo, que también fue una, una carrera muy exigente, ¿no? Con la falta de, de líquido, con los problemas físicos, con los que tenía ya incluso antes de largar, ¿no? Un problema de salud también que, que lo tenía más debilitado y todo eso hizo que... Sea un gran premio, eh, que no sabía si lo iba a terminar o no, pero bueno, sabemos de, de sus condiciones, de la preparación física de hoy, de un piloto de Fórmula 1 y que están a la altura de las circunstancias para soportar algo así. Pero claramente no estás al 100%, ¿no? Claro, eh, no, no. y eso hay que marcarlo. Incluso dijo que se le estaban ya durmiendo las manos, eh, los pies, terminando tuvo que tomar como 3 litros de, de agua y de electrolitos. Para, para poderse recuperar. Sí, estaba demasiado agotado, demasiado cansado, incluso lo dijo. O sea, ha sido la carrera eh, de más demanda físicamente que he tenido. Se le hizo eterna, pero eh, Gis, hay que. Sí. No sé si ustedes escucharon o vieron la rueda de prensa post-carrera. Eh, Checo estaba literalmente hablando como si estuviera ahogado. O sea. Eh, lo pasó bastante sí, mal, sí, sí, incluso bastante en el post mal. estaba como que a veces le pasa un poco también a Hamilton, no que cuando habla en la rueda de prensa, como que va con un tono un poco medio ahogado. Pero lo de Checo nunca lo había escuchado eh, con esa voz que claramente estaba todavía sintiendo los efectos de, de estar un poco deshidratado. Sí, no, y no la pasó además bien. en el garage de la FIA ni bien entraron. Eh, se sentó uh -huh. y se lo veía, ¿no? uno estaba mirando un poco a Hamilton, pero allí estaba Checo sentado que comenzó a hablar con Max Verstappen y cuando hizo la entrevista que le realizó a Jenson Button, se, se le veía los dientes como, viste, cuando se te pega la, lo, lo, los labios a los dientes, como que te falta sí, el... Se seca eh, la boca. El, sí, sí, sí. Se seca la boca, hablaba raro Checo, uno no lo conoce y sabe cómo modula Checo. Claro. Y ya ahí se le notaba, pues no tuvo tiempo de hidratarse como él quería. La verdad que es durísimo. Le ha tocado a Alonso en Malasia correr sin agua. A Alonso le pasó varias veces. A muchos pilotos le han pasado, a Kimi también. Pero bueno, si todo encima uno no está bien físicamente y, y está prácticamente corriendo con esa temper temperatura, yo además de agregar eso, creo que fue una pieza fundamental también para la victoria. Fue el único de los pilotos del equipo de adelante que probó el neumático medio. Eso sacrificó también un juego de neumáticos para... El neumático duro, para, Juan. Perdón, el, duro. el neumático duro, sí. Lo dije así también a transmisión, me equivoqué. El neumático duro, que lo probó el viernes, entonces le quedaba un solo juego eh, para la carrera y tuvo que hacer medio-medio, pero medio inclusive uno, uno usado porque también tuvo que utilizar uno más en la, en la Q2. Entonces, como que jugó por, para parte del equipo, como lo hace siempre, y fue clave. Como bien dijo Diego también, haciendo esa parada para llamarlo a Hamilton. Ahora, con el diario del lunes... Andrew Schauli también dijo, podrían haber hecho un undercut aún más temprano, pero cuando uno está líder, no quiere dejar la punta para hacer un undercut, ¿no? Obviamente claro. el que cambia y arriesga y es más agresivo, es el que viene atrás y le salió muy bien la jugada. Uno después analiza el tiempo que perdió Hamilton en tres vueltas de diferencia con Max Verstappen, fue terrible. Le costó recuperarlo. Cuando lo está por recuperar, de vuelta hacen la parada y vuelve a recuperar. Para mí, este, una cosa, no creo que el DRS. De, de Mick Schumacher, pese a que todo el mundo preguntaba por qué abrió el DRS, sabemos que para adelantar este, a los rezagados eh, se puede utilizar el DRS, que me parece justo también, eh, le haya quitado la, la opción a, a Hamilton, porque una cosa lo hemos visto en batallas anteriores allí entre Max y Lewis, hubiera sido una batalla con una vuelta difícil de de lograr, ¿no? Alcanzarlo a, a Maxi y pasarlo en ese último sector no hubiera sido muy fácil. Pero, o sea, además, ¿tú, crees que no ayudó, fácil. ¿tú crees que no ayudó el DRS? Hizo el récord, pero yo no creo que, que okay. le hubiera cambiado para mí ¿eh? okay, la sí. opción de adelantarlo. Este, no creo. No, tendría sé que si, haber tenido. no sé si ustedes vieron también, bueno, lo, lo, lo publiqué en mis redes, eh, eh, en la vuelta 55, en la penúltima. No sé si vieron, o sea, era muy evidente que ya iba a entrar en rango de DRS, de hecho, el cronometraje en vivo mostraba que estaba por debajo de un segundo debajo, y sí, era como, sí. se viene, se viene, y de repente, pum, se aumentó la diferencia por encima del segundo, Porque Hamilton, casi a un un segundo y medio. Che, pero déjame hablar, eh, <laughs> ah, pero en no. la curva 11, en la curva 11, eh, se lanzó y frenó, o sea, se pasó, normalmente estaba frenando en la valla de los 100 metros para la curva. Pasó de largo de eso y claro, se fue muy, muy afuera. Si tú lo ves, como que dices, bueno, no perdió mucho, pero claro, entró en la parte sucia de la pista y perdió esas décimas que obviamente luego aprovechó Verstappen, que aparte tenía delante a Mick Schumacher y que si en alguna zona le servía tener delante a Mick Schumacher, aunque todavía estaba... Un poco distante, no estaba menos de un segundo, pero estaba ahí y algo de rebufo le daba, algo de, de succión en esa parte de la pista para también eh, de alguna forma ayudarlo contra esa, esa velocidad superior que mostró el Mercedes todo el fin de semana en las rectas versus el Red Bull. Creo bueno, que ambos, lo, los dos pilotos, salvo esa pequeña frenada de, de Hamilton y cuando Max Verstappen en la curva 19 exigió los límites que le avisaron, creo que fueron. Si uno no, no observé, porque no pude, pues estamos en la transmisión, detenidamente eh, toda la cámara a bordo durante toda la carrera, pero creo que han sido los dos pequeños, dos pequeños errores que habrán hecho en las 56 vueltas con la presión claro. que significa. O sea, fue algo maravilloso. Este, por eso destaco tal vez el mano a mano que hubo. El único lo ganó Hamilton porque fue en la largada. El resto fue una conducción brillante por Max, pero una estrategia también apoyada por Red Bull, que no hicieron parada en boxes muy buena. Y otra parada buenísima la fue Checo, la de Carlos de Checo de 3-7. La, la, la de Carlos Sainz fue buenísima. La de Carlos Sainz, otra vez. Otra vez. Eh, eh, Tiene algo pasa Va a tener que ir una bruja ese muchacho. Pero eh, lo que quería agregar es que lo de Mick Schumacher, porque todos lo vinculan con, con el DRS y, y lo, lo beneficioso que pudo o no haber sido para Verstappen, pero costó bastante, ¿no? Sacárselo de encima También. a, a Schumacher y tendría que haberse... A y a Yuki. Y a Sunoda. De, pero No sé si a Yuki le dieron si su regañito. Yuki, sí, Yuki puede ser, pero terminó haciendo una gran carrera, fue uno de los que mejor corrió Tsunoda al fin, de, eh, a lo largo del domingo, a lo largo del Gran Premio, se llevó por lo menos, ah, no. entró en la zona de puntos y, Pero Jornet se, ah, sí. se quejó. Jornet se quejó. Ahora sudó. Sí, puede ser. Sudó. Sí. Bueno... Eh, Gasly, que de hecho, bueno, que se retiró no, no, por no. un problema en, en, en un amortiguador. Al principio fue una bujía, que cuando le quitaron el, la tapa del motor que parecía que no salía en la grilla, fue una bujía y después se retiró ya por eh, un amortiguador que no. Y Alonso. También Alonso, ¿no? Algo parecido. Sí, sí. No tuvo. No, pero Para digo, bien. el retiro también fue Alonso algo el de atrás. fue algo en, en, el, en el alerón, ¿no? No sé, pero puede, haber sido, sí, puede haber sido también por los saltos, ¿no? Muy agresivo estaba la pista. Pero cómo PC, se la... brinda por el espectáculo el español, ¿eh? espectacular. A mí me encanta cómo corre y, y cómo va sí. Y sí. con todo pero y tiempo, la la maniobra. las maniobras. Ahora las comunicaciones de radio, porque cuando dijo que ya la fía bueno, pero... de primera nacionalidad. También tenemos una, una pregunta de, de lo de Fernando Alonso para que no se despeguen. Sí. De, de pero Fútbol estaba de furioso. Pero furioso sí, no, no, dijo que hasta el, el, carrera, hasta el espectáculo afectaba, que no era bien vista la Fórmula 1 después de lo que habían hecho. Pero sin en vez de entrar al tema de Fernando, porque lo vamos a hablar después, ya que tocaron a Carlos Sainz, también qué buenas peleas entre Carlos y los McLaren, ¿eh? Ahí estuvo también buena parte de, del espectáculo de, de la carrera de ayer, desde la arrancada. Sí, al final, este fin de semana creo que tuvo ese poquito más eh, la escudería Ferrari. Se han acercado un poco también en el Campeonato del Mundo de Constructores, en esa lucha por el tercer lugar. Y, y mira, está pasando un poco lo que pensábamos que no, por lo menos no es lo que yo pensaba, que Cristian sí le apostó a que iba a, a acabar por delante Ferrari de, de McLaren en ese Campeonato del Mundo de Constructores. Y está teniendo un cierre de temporada bastante digno y están mostrando que lo que han hecho con la unidad de potencia en la parte híbrida está funcionando, ¿no? Pero yo creo que ahí sobre todo lo que más brilló fue lo que hizo Leclerc, ¿no? Porque no sé si se acuerdan Leclerc, el sábado estaba complicadísimo y en el último sector se quejaba que el auto no iba, bueno, en ese último sector le clavó el tiempo a Sainz en la clasificación y luego en la carrera es que ni lo vio, hizo una sí, carrera sí. brillante de Shall y bueno, y Ferrari tomando impulso, no Carlito, sí, complicado. Aparte de eso, pues eh, tuvo esa confusión con cuando tuvo que ceder la posición y pensó que se la había cedido al que era y resultó que era al otro McLaren, porque los tenía en un momento dado a los dos, uno al un lado y el otro al otro. Al final de esa recta, en la parte inicial de la carrera, tuvo el toque con Richardo, dijo que había sido a propósito que lo había tocado. Luego Richardo dijo que fue como. Racing Robin como eh, con su lingo que llevó todo el fin de semana como de piloto de NASCAR <laughs> eh, y bueno y al final eh, acabó por delante en ese duelo con Sainz y Richardo Norris no tuvo un muy buen fin de semana sobre todo en la primera parte de la carrera pero lo más notable en ese duelo detrás de los eh, dos equipos grandes lo que hizo Charles Leclerc sin duda a mí me encanta la actitud de, de Richardo lo que no sé si si lo saca de foco, ¿no? Eh, eh, hacerse el, el gracioso en todas las entrevistas, hacerse pero eso evitar, personalidad. El ¿no? Ah, sí, evitar, eso el personalidad? ¿No? Es, no, está bien, el resultado fue bueno, ¿viste? Es, es así. En Italia estaba visto, igual. ¿Y en ganó? esas actitudes, sí, muchas Oye. veces. Pero uno piensa, ¿viste? Tanta concentración, tanto de meterse. En, y de repente lo es tan distendido. Eh, evidentemente lo vive de una manera muy. Muy diferente, se toma las cosas de otra manera, ¿no? Tiene otra claramente otra filosofía de vida que, que muchos de sus pares. Eh, y bueno, para el que mira de afuera es sumamente divertido y, y por algo tiene tantos seguidores, ¿no? Oye, ¿les gustó el tatuaje de, de Zach Brown? O sea, la intención, buena, la, la intención es buena, pero no es buena. <laughs> medio me pobretón, medio pobretón. Sí, ¿no? creo, creo que le chavito. podían haber pero, hecho algo no, pero más. Zach Brown, Zach Brown. Sí, pero por quedó no, como. Pero... Sí. Sí, tón que... ya, o sea. No, pero todos... Pero le podrían sí, haber dado sí, algo... Sí, sí, un poco de estilo. Sí, es un, CEO, un sombreado ¿no? así. Sí, Exacto, un sombreado. ¿No? Una niñita Monza, listo. Gracias. Para hacerte sí, eso sí. te podés hacer algo un poco más. Sí, a sí, ver. Eh, sí. Pero sí, no salina, algo. lo dibujó. Que, no que no suba de peso porque termina siendo Indianápolis, ¿no? El no. tatuaje. Ay, ¿qué <ríe> <ríe> Quiero agregar algo, ¿no? Claro, a ver. es verdad, Sebastián. A a ver. Uy, si lo, hubiera, si lo hubiera hecho en, otros, en la panza, ya, con él, podría ser. Ya, hacer. ya, no empieces, no empieces, no empieces. Eh, no, quiero agregar algo que nos ah, que, que nos, este, nos involucra a todos a y ver. que es parte, porque es, creo que es la noticia que más está saliendo, por lo menos en las redes, es cómo trató esta, de Stallion, a, o la gente que le acompaña a Stallion. Mm a las celebrities en, los, en la grit y, y como nos ha tocado a todos nosotros estar justamente uh -huh. allí, a Diego, es más, en los, con Diego hemos dicho, bueno, te, te toca a vos porque seguro que nos va a echar a uno y el otro, ¿te acordás uh -huh. cuando estaba Neymar? Y, y, y es cierto, ¿no? Es un trabajo, y Will Buxton escribió también hoy en Twitter sí. lo que significa estar ahí y el estrés, y a veces no se considera, y la verdad que un tipo con la trayectoria de Martin Brander que le contestó fantástico al, claro. al chico, para que la gente entre en, en un eso segundo dije muy rápido. Por Causó polémica al principio Claro, expliqué, eh, fue, fue a entrevistar Una rapper muy conocida Pero bueno, yo no tenía ni idea que existía Obviamente no estábamos en el mismo Time frame con, con el rap eh, Y le fue a preguntar Muy simpático, por favor ¿Qué opinas de la, de la Fórmula 1? Y ella le contesta, entre medios de seguridad pero en un momento le dice si puede, hacer, es una, ¿cómo se llama este rap que... Que si que tenía ella una canción. No, pero sí, pero uh. que los improvisan, no freestyle, son de Ajá. freestyle, como uh -huh. que improvisan eh, rap. Entonces, como es un freestyle, si sí podía hacer algo sobre la Fórmula 1, tal vez cantaba algo. Y ella se ríe, dice que no, pero uno de los, no sé, asistentes le dice, vos no podés guarda hacer espaldas. eso. Claro, guarda espaldas. Dice, vos no podés hacer eso. Y dice, ¿cómo no? Si ya lo hice. Muy buena claro. la respuesta del tipo. Claro. Se dio media vuelta y se fue. Pero bueno, uno está expuesto a veces, ¿no? ¿Para qué los invitan a los celebrities estos o famosos, si lo queremos decir en español, si después uno siempre está, bueno, lo hago o no? Y casualmente, justo en la carrera, que se empezó a permitir hacer las entrevistas en la grilla. Hasta antes de Austin, había que estar delante de la grilla en unos puestos. Y esta carrera, justo en Estados Unidos, donde están todas las farándulas, como se dice en español también en Argentina, uh -huh. o los famosos, justo cuando se permite, cuando lo van a hacer, lo sacan los guardaespaldas. Pero bueno. Me desvié del gran premio, pero como es parte del oh, el show, sí. y sobre todo de los Estados Unidos, y se está hablando, lo hemos sufrido nosotros. ¿Cuántas veces hemos ido? Y te... <laughs> eh, bueno, pero se a... ha logrado. A ver, Juan, logramos, sí. ¿Logramos a Matthew sí. McConaughey... Hace un par de a, años, eh, ahí, Bill obvio. Clinton, hace unos años, Gis también en la parrilla, o sea. A Federer, eh, se todo logra, famoso. ¿no? Todos. A mí, sí, que sí. me sacó más, una vez. Voy a contar en Turquía, mi anécdota de hoy. Tyson, casi acordás, me pega, Diego, una vez casi me pega en, en, ba en Bakú, casi me pega el guardaespaldas de Mariah Carey, eso sí. Bueno, ¿Sí? A mí, Tyson. A Yo Tyson, no creo que me sacó si la entrevistaste. Así. Sí, sí, pero casi me pega. <laughs> sí, bueno, pero se sacó la entrevista. Yo, es más, mi anécdota de hoy les voy a contar de una buena que tuve, de una celebridad justo en. En Estados Unidos, pero sí es un momento difícil, es un momento de mucha tensión, y como lo puso Martin Bruno, o sea, estoy acostumbrado a que un cena, un prosto, o sea, ese nivel de pilotos, a lo mejor me dijeran que no podían hablar o lo que sea, ¿no? Y es, es un momento clave, y sobre todo para los pilotos, porque es un momento de concentración, es el momento en el que ellos ya están con el objetivo en la, en la cabeza, ¿no? O sea, es cuando se tienen que relajar porque en cuanto se suben el auto y las luces se apagan, el corazón se les acelera a mil por hora. Entonces, para nosotros, como medios, es también nuestro momento, ¿no? Es el momento en el que agarra las últimas reacciones para la gente, porque al final, como medio, eres eso, ¿no? Esa es la conexión entre el personaje y el público, y eres el que va a buscar esas historias, y eso es para lo que vas y preguntas. O sea, tienes un celebrity en este caso, los pilotos ya bien o mal se lo saben y tú sabes a con qué piloto sí y con qué piloto no puedes ir, ¿no? O sea, con Luis, Luis nunca te va a contestar. Sí, en el pero Ruiz. es chocante si no pero, quiere hablar, pero forma parte del trabajo. Exacto. Digamos, está dentro de los, Pero, de los, de los, exacto. Del juego. O sea, si tú vas como, como celebrity, pues sí deberías de saber que estás pues, expuesto a que esto suceda, ¿no? Y que... Sí, lo que no me parece a mí, la verdad, eso de que hayan estado los, los guardaespaldas, creo que está un poquito de más. Eh... ¿Quién son? Yo creo que, ¿Quién yo creo ¿quién que so, lo que estuvo o sea, de más fue la publicidad que llevaba Stallion. <laughs> eso sí, en la época de Bernie Ecclestone, o sea, es el bueno, no, sponsor no sale, de no, Red Bull directamente. ¿no? Invitado por Red Bull, ¿no? Y sponsor. bueno, pero igual, sí. pero esto en la época de Bernie no pasaba claro. directamente. No, seguro. Pero bueno, era, quería agregar eso, perdón que me desvié, no, no, porque también. lo hemos sufrido y es parte, a la gente también le gusta, porque siempre están, Ben Stiller, fue, ahí lo vi en algunas entrevistas, estaba como paso. un fan, sí, sí, aparte un super fan, este, pero bueno, pasó como bien dijo Diego, Matt Carnegie, ¿no? bien tejano, le hizo sí. allí con una novia que creo que es brasilera, estaba la novia ahí también, o sea, han sido por lo general, pero esta, este incidente como pasó... Que nos expone a veces a nosotros. Por eso, muchachos, si a veces estamos ahí en la grilla y vamos a ver a unos famosos y no lo podemos hacer, no es porque no queremos, sino porque. Claro, este... Porque no nos respondió. Hay claro Sí, como el de Exmer ¿cómo se llama? El de Xavier, el doctor, este, el pelado, que estaba en Canadá, yo lo entrevisté y dijo que siempre fue su ídolo Juan Manuel Fangio y empezó a hablar de Fangio y sabía de Argentina. Y hay cosas que te sorprenden, por eso es lo bueno de poder entrevistar claro. a esta gente. Como otros claro. que no saben ni quiénes están corriendo, ¿no? Decir, no, ¿por yo... qué equipo vas? Ah, ¿Ah? No, o sea, claro. No sé. claro. Yo me acuerdo es desde Juan, eh, cuando fuimos a entrevistar a Hugh Grant en ah, sí. uh, <laughs> Muy querido, parecía que nos iba a dar la entrevista. No le gustaba, pero... no le gustaba mucho el canal. Que... <laughs> sí, tan pronto vio para quién sí. era. Ah, no. para ustedes no. Chao. Ah, bueno, sí, 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 sí. Por lo de Trump, ¿no? todavía sí. todavía era presidente Donald bueno. Trump. Eh, Nicole Kidman también en Australia, una vez estaba ahí en el garage con Kimmy y también súper linda, una muñeca. Eh, está... Ah, la de Kimmy con Nicole hecho. Kidman fue buenísima. Quedó como un meme clásico. también, que me hace... Me para el costado sí, sí. Diciendo... Pero bueno. bueno, ya anoté, porque ya saben que yo soy todo de notita, ya anoté que les voy a contar una anécdota hoy. De, de celebrities. De un celebrity que, que wow. bueno, bueno, te, fue te dejamos bien, la así. anécdota a ti. Ya, exacto. Bueno, eh... Volvemos a la Fórmula 1, por volvemos favor. Volvemos a la Fórmula 1, volvemos a la carrera. Ya mencionamos eh, lo de Ferrari y McLaren. No sé si quieran entrar más en el tema de, de Checo y esta, este gran momento que, que está viviendo con dos podios consecutivos. Obviamente es una inyección de, de confianza, de seguridad de cara al Gran Premio de México, el lugar en el que. Por muchos años se ha esperado verlo en el podio, es la primera vez que va a llegar con un auto muy competitivo, además a un equipo que se le ha dado últimamente, los últimos años se le ha dado bien el autódromo Hermano Rodríguez, aunque esta temporada, y justamente ayer lo mencionaba eh, Toto Wolf, parece que todo está diferente, ¿no? A los que les iba bien, en los de Mercedes les ha ido bien a los de Red Bull, y a los que les iba bien de Red Bull les ha ido bien a los de, a los de Mercedes, pero. Checo bastante sólido en su manejo, lo ha hecho muy bien. Todo el fin de semana. Incluso sí, sí. por ahí obviamente salieron las críticas de que en dos ocasiones le cedió de alguna forma su lugar a Max, pero lo hemos Igual. comentado aquí. Eso es lo que él tiene que hacer porque el que está peleando sí. el campeonato es Max Verstappen. Si fuera Checo seguramente fuera al revés, pero el que está peleando el campeonato es Max. Entonces Checo va a hacer todo lo que esté en sus manos para apoyar a que Max termine siendo campeón, porque es parte del equipo y como trabajo de equipo ese es, ese es su labor y ese es su trabajo. Eh, Christian Horner no se cansó de, de hablar bien del mexicano De destacar todo lo que hizo, hizo el fin de semana Y pues yo estoy emocionada Ya entrando, dejando la parte periodística A mí sí me emociona lo que pueda llores, suceder eh. en México Justo sí. eso, me preguntaron en redes que ¿Giselle va a llorar si se sube al podio? Obviamente que va a llorar no, Pero antes de entrar en, antes de entrar en, lo, que, en lo que viene con, con México Que estamos todos esperando ese fin de semana y sobre todo, vos, pero eh, algo cambió también en, en Checo, él mismo lo, lo hizo ver a los medios después de Turquía, ¿no? Eh, eh, la confianza, el sentirse más cómodo en el auto, en saber que las carreras que venían eh, le iban a permitir lucirse de otra manera y claramente fue lo que pasó este fin de semana, tanto en los entrenamientos como en la clasificación, donde estuvo muy cerquita de quedarse con la pole. Eh, a nada prácticamente y eso muestra claramente que bueno no era el checo que estábamos viendo en clasificación en, en, en eventos anteriores esto está bueno porque marca claramente que bueno ya se está logrando una confianza que lo lleva a ser protagonista también en la clasificación lo que de alguna manera criticamos en más de una oportunidad no pero eso lo valoro un montón y lo posicionó en carrera también en un lugar eh, preponderante. Y, y el entusiasmo con el que llega después de este fin de semana, ni más ni menos que a su gran premio de casa, ¿no? Y, y esto abre una, una enorme expectativa, sabiendo Red Bull que primero Austin eh, parecía ser por los antecedentes y por lo que veníamos viendo, un circuito para Mercedes terminó siendo de, de Red Bull y de Verstappen. Y bueno, Red Bull está confiado porque se sienten bien en lo que viene para México y porque se sienten bien también para el Gran Premio de Brasil por las características del circuito. Entonces, habrá que apostar ahí y, y bueno, si llegan a, a estar adelante en alguno de los otros, eh, y si pueden cristalizar estas expectativas que tienen en lo que viene, ojo, eh, que, que esto puede llegar a, a volcarse para el lado de ellos. Yo creo que ha sido el mejor fin de semana de Checo, eh, Austin. Más allá de que haya obtenido la victoria en, en Bakú, pero ya sabemos cómo llegó. Eh, este fin de semana, digámoslo, no fue perfecto, porque hubo ese fallo de alguna forma en lo que fue Q2 y haber tenido que usar ese juego extra de neumáticos medios. Bien habría podido, con un solo sede, avanzar, pero lo mejor fue cómo salió de eso, ¿no? Porque yo recuerdo que en las veces que hablé con Checo ya carreras atrás, él decía que parte de lo que más le costaba era cuando cambió de puesto. Lo dijo en la entrevista eh, con nosotros. Exacto. Eh, y mira, o sea, fue justamente esa situación en la que se encontró pasando de Q2 a Q3, usar dos veces el neumático medio. De hecho, la pista empeoró en el segundo set y él pues tenía que hacer una vuelta con lo justo para avanzar a Q3 y no jugársela a quedar de nuevo fuera de los límites de pista. Y primera ronda de neumáticos soft nuevos en Q3. Y él estaba en la pole provisional. Creo que ha sido lo mejor que hemos visto de Checo en clasificación en mucho tiempo. Sí que en el pasado ha tenido otras opciones de, de estar peleando a la pole como en Turquía el año pasado, pero, pero en este momento del campeonato, con el rol que tiene él, eh, la responsabilidad que trae de apoyar a Max Verstappen y al equipo Red Bull, creo que lo que hizo durante este fin de semana ha sido lo mejor de la, de la temporada. Hay un tema técnico que también creo que ha influido en alguna medida porque son dos circuitos en los que el auto ha hecho más cosas que le sirven a Checo y que le funcionan un poco menos en teoría a Verstappen, sobre todo en Turquía. Cuando el auto sufría mucho este subviraje que no era tan obediente de al frente, pero sí lo dijo Christian Horner en un punto del fin de semana cuando ya era muy evidente que Checo estaba con una forma, digámoslo, eh, por encima de lo que ha mostrado en promedio desde que arrancó el fin de semana. Y decía Christian Horner que el auto tenía un poco ese comportamiento de un más subvirador que sobrevirador en la entrada de la curva y eso le daba más confianza a Checo para poder atacar eh, el tiempo y, y estar mucho más en el límite como, como consigue estarlo más, Max. Y aparte, pues mira las vueltas y... Y como que cada uno podía con su estilo ir rápido, ¿no? Que eso también pues viene con la experiencia de Checo de conocer el auto, de que el ingeniero lo conozca y de que encuentren formas de con la puesta a punto afinar y tener un auto que le permita a él estar un poco más cómodo en ese fino límite que se visita solamente durante esas vueltas de clasificación. Bueno, y sobre todo ya a una altura de 17 grandes premios como bien decía Diego, con todo lo que, que destacó, pero bueno, esto le da, la, por lo menos, el, el ánimo y la confianza, yo creo que es más confianza para lo que resta. Ahora, Checo hizo un trabajo, y como bien dijo Diego, y también como lo destacó acá también, el, el problema tenía que cambiar de un compuesto blando al, al medio y demás, o los de compuesto, más que nada, no importa la, la gama de los neumáticos que, te, que tendría Pirelli en cada gran premio, pero... El vueltón que hace para Paul Provisional termina siendo un poco opacado por lo que hace Max y Hamilton. Hamilton parecía que estaba resignado al tercer puesto y en una vuelta recupera un tiempazo, tres décimas y algo, casi cuatro, que parecía imposible que llegara. Y Max Verstappen, dos décimas sobre lo que hace eh, Lewis Hamilton. Checo quedó muy cerquita de Hamilton, pero la vuelta de Hamilton para estar segundo y la vuelta de Max... Demostró un poco lo que pasó en carrera también, el nivel, sin desmerecer, y al contrario, estamos destacando el gran trabajo de Checo, en el nivel que están ellos dos. Directamente, a veces uno dice: Qué bueno que vivimos la época Cristiano y Messi, Nadal, Federer, hay que disfrutar lo que estamos viviendo ahora, o Schumacher, Alonso, nos ha tocado muy buenas épocas, Procena, hay que disfrutar esto porque realmente son los dos distintos. Después están todo el resto. Que son super pilotos. Claro. Está Checo, Lando Norris. ¿Dónde estaba pero... Botas? Botas No, Botas, no estuvo. No, Botas, ¿De Botas se definió. Cuando le hacen cambiar el motor, lo mismo que le pasó en, en, este, en Rusia. no Cuando Botas, eh, creo que manejó lo que tenía que manejar. No, no, no le dio. En, en, en Turquía fue el Botas que conocemos. Y luego volvió ahora con esa penalización. No creo que ni siquiera se esforzó. Se yo lo vi así, como detenido ¿no? Se tuvo atrás de Yuki Tsunoda, que es difícil, le pasó lo mismo también en su momento a Hamilton en, en la otra carrera, pero acá tenía un auto que en teoría, con un motor fresco, con un B6 fresco, debería rendido mucho más, y Botas, que tuvo la pola ahí en el 2019, pasó. Yo creo, y yo soy Mercedes, el otro día lo pensaba, ¿no? Llamo a Williams y le digo, muchachos, <laughs> súbanlo a George Russell en las últimas carreras, gracias, Valtteri, este, por tu trabajo, pero bueno. Botas, Botas es uno largando adelante y es otro largando atrás. Claramente pero también, qué motivación, ¿no? Son muy diferentes, de acuerdo a dónde está la grilla. Sí, pero yo no lo veo, ya está. Logró lo que quería, logró su décima victoria, hizo un carrerón, y es cierto lo que decís, pero no sé, para mí le faltó motivación para estar más adelante. Bueno, remontado que lo antes, ¿no? Porque es la tercera sí, sí. vez que penaliza y, y lo ha hecho, pienso yo, de forma mucho más clara que... Que aquí sí. no, sin que no. No, no, no pero no avanzaba, realidad. no avanzaba. Era, ra era raro, ¿no? Si Gasly sí. no abandona, no sé, si hubiera salido en la posición que, que estaba, porque Gasly en su momento hasta lo adelantó. Eh, estaba adelante y lo, lo adelantó no, después de la largada. Así que bueno, pobre bota, se ¿eh? me que lo quiero. Walter, y si estás viendo por yo sé que todos los pilotos, después de la carrera, estoy seguro, ¿eh? aunque sea en fast forward un poquito así, sí. nos ven. La... Sigue fórmula latina, claro. Sí, Toma, tienen una libreta y van anotando todo lo que decimos para después. Exacto. A bueno. claro, sobre todo lo es que dice Giselle Claro, eso Ojo. sobre todo. O, bueno, pues como lo que yo digo es lo más importante, ya les había yo mencionado de este movimiento de la bandera verde que tiene el gran premio de México, pero les tengo el outfit perfecto para para apoyar al verde. Fíjense. A ver. Tan, tan, tan. Y saben dónde lo pueden comprar? En edasi.com. Vean qué increíble está esta sudadera de Checo Pérez. Bueno. Verde. Tienen toda la nueva línea. Los que nos están viendo en YouTube lo pueden ver. Los que nos están escuchando, vayan a edasi.com. ¿Qué tiene toda también la para nueva... taparse la cabeza? Todo, ¿Cómo? todo, todo. Ah. Es una hoodie. Una capucha. un hoodie, Increíble. Tienen Perdón, toda ¿yo? la línea nueva para, para México. Espérame, 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 Todavía no acabo. Espera. Bueno, mírame. ahora te voy a decir. Mira nada más la playera de Checo, la gorra, todo lo que quieras para apoyar al, al piloto mexicano, o bueno, si vas apoyando otros equipos, pues también, ¿no? La gorra de Luis, de Mercedes, bueno, la de Luis es una edición especial de, de México, de Esteban, pero bueno, pues apoyas a, a Mercedes con la bandera, así que todo en edasi.com, me mostrás que... de vuelta el hoodie, que ¿Sí? me gustó, pero no claro, lo vi bien. Sí, claro, claro. De un lado que tiene el número y el otro que dice eh, Red Bull. Ah, ok, perfecto. Y dice Muy Sergio bien. y eh, Red Bull Racing, Give You Wins, ahí las latitudes. Y atrás, Sergio Pérez con el once. Bueno, si era toro rojo, to, si era toro ro, toro, todo, toro, no toro. toro, toro. Todo rojo parecía ser Chapulín Colorado con eso. Pero es verde, <laughs> para ser parte de la banda verde. Ah, okay. Y eh, se me hace que yo me voy a ir con esta sudadera el domingo. Pero? Voy a mandar ahora en estos días una listita con uh -huh. todas las cosas que, que quiero de la vida. Ah, te la cerca de la Navidad. Juan. Así Juan, se lleva una valija grande de acá, la mitad vacía, por supuesto, para poner mis cosas adentro. Juan, por favor, hazme el favor. ¿Eh? ¿Con quién hablo para tener una para México, para apoyar a Checo? Yo la compro, ¿eh? Edasi.com, Edasi.com, me el link está saliendo aquí, Está el QR lo pueden escanear, ¿Con tarjeta eh, si ¿puedo nos están escuchando está en, en la información abajo de, de... Con tarjeta, puedo pagar, así Con todo sí. lo que quieras. Ah, bueno. Lo que quieras. Bueno. Eh, y Great Rival, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal 63 estoy, chicos. Puesto 63 no sumé mucho porque tenía a Gasly y Alonso. No. Pero así todo sumé 866, ahí estoy. Estoy en, entre los 60. No. Yo verlo. sumé 807 puntos, pero estoy 297, estoy muy mal. Yo tenía Fernando y déjame ver a quién más tenía porque ya me quitaron uno. Eh... Bueno, sí, Fernando, que fue obviamente el que menos me dio porque se retiró. Y me ayudó a tener a Red Bull y a Russell. Siento que Russell va a ser mi activo fijo de, todos los, hmm. de todas las carreras porque siempre me va bien, porque es mi talent driver. Pero, bueno, pero está, ya está, se, está, se, está se nos está acabando el campeonato. Sí. Sí, Yo, 948. 948, 948, hice. Y bien. regresé al top 100. Oh. Ah, no estuvo mal. Muy mi bien. talent driver era Fettel. De cuántos, ¿De cuántos? Somos, espérame, Uf, un segundo, más de 5.000. Pero Me interesa, por eso. Quiero que se sigan Ay. sumando, porque es el mejor momento para sumarse, porque se está definiendo el campeonato. Carrera por carrera es una lotería. La verdad es que no sé. Eh, a ver. Si me permiten, yo les voy a decir cuántos. Bueno, somos. ¿puedo decir algo respecto 5.200 en nuestra liga, Justo. así que participen el próximo vi, año venimos con En un con momento más estaba 5.199, pero por lo menos no estoy último, que es, que es importante. Eh, vale. Ustedes vieron que siempre está Adrian Newey con su cuadernito, no, con su libreta, con con ese notebook que tiene, que está todo, sí, 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 sí. A, que lo escribe, y yo siempre digo. Que ir, ir corriendo, pues lo tiene medio, no no está así apretado, está medio como apoyadito Acácelo. en el brazo. Ir corriendo uh -huh. atrás y salir corriendo y ver qué, y vendérselo a Mercedes y a todos los que están ahí. Pero bueno, no creo que llegue muy lejos igual con el cuadernito. Pero al estilo de Adrián Newby, miren, miren lo que es esta, todo el trabajo que me tomé, todo, todo, ¿eh? todo el trabajo que me tomé para poder analizar mis últimos movimientos en EDASI. En Grid así Driver. Que, perdón, en Grid Driver, muy encima bien. me equivoco. Pero bueno. Y de toda esa información pasé todo a esta hoja. Así que está todo acá. Pero no, está en blanco esta parte. La otra está claro. en secreto. Así que no la claro. voy a mostrar. Está en clave. Okay. Está, en, está todo codificado. Así que agárrense, muchachos, porque el salto va a ser abismal. Muy bien. Para un lado u otro, o me quedo último y me voy al abismo, <laughs> o gano unos cuatro o cinco puestos. Yo voy, en voy a estar en 5.900, el... estoy en 5.000. 800, todos números, sí, vamos con todos números. La próxima semana los tips de telemejía para ver si cambio algún piloto o a ver a quién a quién dejo. Pero no, bueno. sorry, yo ya no voy a dar más tips, ya voy por lo mío. No, aparte de que quiere tips, que, una que lana, se ponga. Una lana, ¿no? A ver, te mando no, una más gorrita. Más de una lana. Más de te una mando lana. una gorrita, eh, Dasi, ¿no? Bueno, eh, mira, vamos si juntamos, a, las, a las preguntas. ¿Cuántos ya? suscriptores nuevos en YouTube deberíamos para que Diego dé los tips? ¿Cuánta gente se tendría que suscribir? Ya que lleguemos a los 100.000, ¿no? Bueno, <laughs> si llegamos a los 100.000, Diego les da toda la información que él tiene en la computadora, la abre acá para todos ustedes, a los 100.000. mira que tiene todo, ¿eh? <laughs> Va cargando todo, todo. todo no, en cargando. la computadora no, hombre, en la cabeza este hombre. Oye, vámonos con las preguntas porque, porque hay muchísimas, hay muy, hay muy buenos temas que no hemos tocado justo para, para respondérselos. Un saludo, Cris, Juan, Diego, Giselle. Mi nombre es Andrés Brizuela, un venezolano de Santiago de Chile. Eh, tengo una duda y me gustaría que me respondieran. Porque en la práctica número uno, a Checo le hicieron dos cambios de neumático duro y Red Bull no previno o no guardó uno de esos neumáticos para la carrera. Muchas bendiciones, éxitos en su podcast y los hijos del principio. Bueno, Andrés, gracias por tu pregunta. Eh, bueno, no, no es que Red Bull no piense, es que eh, está justamente todo planeado para que... Así sea, ¿no? Y como ya lo mencionó antes Juan, lo que hicieron con Checo fue probar el neumático que más iban a usar durante la carrera, ¿no? Porque salvo haber arrancado con el medio, tanto Verstappen como Hamilton corrieron mayormente con el neumático duro. Y la información que tuvo Red Bull con ese neumático, que no la tuvo Mercedes porque Bottas bueno. no hizo lo mismo, fue muy importante para que ellos tuvieran la seguridad. De hacer, sobre todo la última parada, tantas vueltas más temprano que Hamilton y evitar un undercut de Mercedes en la segunda parada en boxes. Entonces, esto simplemente hace parte del plan. Eh, es un equipo y funciona como tal y tiene unos objetivos claros que son los títulos del mundo de pilotos y constructores en ese orden, a mi modo de ver. Y obvio, pues todo se va trabajando en ese sentido. Eh. Ya los neumáticos que quedan para la carrera no son una consecuencia, sino es parte del plan de las decisiones que se tomaron, a veces afectados por situaciones fortuitas, como lo ocurrió a Checo con ese neumático medio extra nuevo que tuvo que usar en Q2 por haber perdido la primera vuelta por límites de pista. Y solamente una anotación en este, en este sentido es que. Cada piloto, así como lo está diciendo Diego, así como lo usó Checo y Red Bull, cada piloto y cada equipo deciden qué hacer con, su, con sus conjuntos de neumáticos que tienen durante el fin de semana. Entonces, cada uno tiene una estrategia y nunca vamos a ver que el, todos los pilotos tengan los mismos números de compuestos para la carrera porque cada uno los usa de distinta forma y esa es parte de lo que le da sentido a la Fórmula 1 y al juego de estrategias que tenga cada equipo. Claro, y además de qué equipo se trate, ¿no? Siempre vemos que las, las estrategias más este, agresivas o con mayor este, riesgo las asumen algunos que no puedan entrar, también los equipos grandes, pero me refiero, cambian un poco los compuestos neumáticos, depende de los que sepan que pueden en Q2 pasar con el neumático medio y demás. Los descartan los equipos más grandes y los más chicos tienen que hacer una estrategia distinta, y pero cada equipo, como bien dijiste, Giselle, tiene su programa de trabajo. Lo que sí destaco, de nuevo, y que lo destacó Diego muy bien, el gran trabajo de Checo en jugar para el equipo. Botas tendría que haber hecho lo mismo. De hecho, Hamilton, ¿no, Diego? Eh, una de las claves de Max estando detrás de Hamilton fue ver cómo. Hamilton comenzó a sufrir un poco con esos neumáticos medios y deslizaba y sabía que no estaba en buenas condiciones, que el Undercut inclusive sirvió más. Por eso digo, no le cayó bien el neumático medio, tal vez, a Mercedes, y sí el duro, pese a que no lo probaron, pero con esa ventaja de la prueba de Checo, pudieron también allanar un poco esa victoria fantástica de Max. Este, Ay, para, para cerrar ese, que hay que ver las carreras desde la óptica un poco, tratar de colocarse en el asiento de, de Christian Horner. No en el asiento solamente de Checo Pérez, porque claro. o sea, los equipos funcionan como una empresa, ¿no? Y al final, ¿quién toma esas decisiones? Pues hay una serie de personas por encima de Checo que están con toda la información y saben exactamente cuál es el plan. El piloto llega a ser parte de la ejecución del plan desde que inician las prácticas libres y hasta la misma carrera. Bueno, y estaba la opción, ¿no? De que Checo hubiese ido por la vuelta rápida, pero porque tenía ese set extra de neumáticos soft nuevos que no tenían. Eh, ni Hamilton, ni Verstappen, ni, ni Bottas, ¿no? Pero al final Christian Horner dijo que, que no, no, no lo pensaron. Y bueno, pedirle a Checo que hiciera la vuelta rápida como estaba físicamente. No, <laughs> De pronto, bueno, aparte que perdían el podio, no tenían suficiente diferencia con Leclerc para parar y, y quedar no, por delante y, de él. Y, y con otra que adelantar. parada de 3.7, no, hombre, imagínate. No, mejor además, así, así, de, así además. joven, gracias. <laughs> Vamos a otra. Hola a todos los de Fórmula Latina, mi nombre es Alejandro Ortega y soy de México. Mi pregunta para ustedes es. ¿Por qué Alonso no fue sancionado en ninguna de las acciones que tuvo contra los Alfa Romeo? ¿Y cuál es la diferencia entre esta situación y la que se dio en Monza con Checo y Leclerc? Muchas gracias. Alejandra, como comentamos hace unos minutos, lo de Alonso fue súper entretenido para mirarlo, ¿no? Eh, y nos dio un montón de situaciones para disfrutar. Y una de ellas fue con Kimi. Que él reclamó de manera permanente, insistiéndole a los comisarios que consideren para que le devuelva la posición, cuando en realidad yo, desde mi perspectiva, lo que vi es que es Alonso el que lo llevó afuera de la pista y Kimi no tenía mucho, mucho más que hacer, con, con contacto entre los dos, y, y es algo que generó simplemente una situación de carrera. De hecho. No me parece una maniobra para sancionar a ninguno de los dos, pero que si había que sancionar a uno era, era Alonso. Lo que pasa es que los pilotos desde el auto muchas veces perciben las situaciones de otra manera o quieren forzar al comisario a, 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 a que sean beneficiados. ¿no? Yo creo que hoy Alonso se sienta, ve esa maniobra en, en la pantalla de la televisión y, y coincide con lo que estamos diciendo acá. Eh, y después está la situación con Giovinazzi, en la que... Ahí sí comete él eh, un, un, un error, digamos, presionándolo fuera de, de lugar a Giovinazzi. Es donde le dan la opción, le dicen, o son cinco segundos o le devolves la posición. O le devolvés la posición" ¿no? Y él estaba, si mal no recuerdo, como seis segundos por delante de, de Giovinazzi en ese momento que decidió levantar el pie de acelerador, dejarlo pasar y volver a luchar por esa posición. Pero bueno, son situaciones de carrera. Eh, que me parece que no, no, no hay que llevar a mayores y que creo que estuvieron bien resueltas. Hay que agregar algo, ¿no? Que inclusive lo dijo Michael Massey. Eh, Michael Massey aconseja, ¿no? Que devuelva la posición, no, no determina no, que claro. la devuelva. Eh, si ellos después consideran, le está diciendo, miren, por lo que hemos evaluado, te debería devolver la posición, si quería no lo devuelve el equipo, pasa que después cabe la sanción. Por algo están diciendo que la devuelvan, pero no dicen devuélvela o si no te penalizamos. Quedaría a criterio de los comisarios, pero era penalizable. ¿Qué pasó en, en Turquía, sin ir tan lejos como Monza, como dice también entre Checo y Leclerc? Ese sándwich de Gasly sacándolo a Alonso, con contacto, obviamente, perjudica mucho más a Alonso que acá gana eh, Kimi Ray con saca-ventaja, pero todo el mundo dijo: no, para mí no era tanto para penalizar, ¿no? Sin embargo, Gasly fue penalizado. En este caso, por suerte, Kimi. Adelanta sin mayores consecuencias, porque lo podría haber roto, tirado más afuera, por eso consideraron que quedaron como parejos, ¿no? Uno dijo, bueno, eh, lo sacó afuera, pero el otro pudo seguir, entonces la posición quedó como estaba. Así se consideró, por lo menos porque el daño no fue si Alonso encima le pega a Kimi y lo deja afuera, le hubiera cabido la penalización a Alonso y no, no devolvió la posición a Kimi. Así que bueno. Claro. Sí, yo diría que al final realmente la, la respuesta a la pregunta es. Porque devolvió la posición. Si no la devuelve, que fue un poco lo que pasó con Checo en, en Monza por la razón que fuera, pero pues aquí estaba expresa la solicitud eh, claro. de dirección de carrera de redes control eh, o la petición, la información y obviamente con esa información el equipo no tenía otra que uh -huh. darle la instrucción al piloto de que de que lo hiciera. Y obvio el piloto pues sí si eso una instrucción del equipo pues complicado. Y ya dijo Michael Massey que va a hablar con ellos en México, con todos los pilotos, así que bueno, pues les y dejará, claro, les dejará claro. Yo la, ahora les digo a algo. A ver. A ver. Puedo, puedo de decir Michael algo. Masi, la voz de Michael Massey se va apagando a medida que avanza. Por eso. A la ¿Eh? Ustedes todos fuimos al colegio, ¿no? Y uno tenía algunos sí. profesores que infundían un respeto que uno no le iba a decir nunca. Y algunos que decíamos, sí, a este lo tengo, ¿sabes cómo? no, no, te, no te daba el mismo respeto. Una cosa era Charlie, cuando hablaba Charlie, todos se quedaban callados. ¿Se acuerdan la cara de Chico cuando parecía que lo estaban retando? Sí, 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 eh, sí, sí. Ahora creo que Michael Massey no le genera esa cara a ninguno. Le va a decir algo y dice: Sí, Michael. Ten... Para mí, pobre, ¿eh? No, otro que está viendo el programa y me va a decir de todo, Michael. Michael. Sorry, Michael, pero Mejor me parece. Vamos a la siguiente pregunta para Falta un poquito de autoridad. ha sido negada, cuando, cuando <laughs> Hola a todos. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cuál es el peso promedio que debe de tener un piloto de Fórmula 1? Considerando el caso de Carlos Sainz, que aumentó considerablemente de masa muscular. Eh, un saludo a todos y nos vemos en el Gran Premio de México. No existe un peso promedio porque la mayoría son de distintas estaturas. ¿no? Hay unos más altos, otros más bajos y no pueden pesar. Lo mismo. El peso es importante en el sentido de que entre menos peces, obviamente va a ser mejor. Eh, para el equipo y para el auto y para el, el rendimiento, o sea, tal cual como, como los yoguis, ¿no? Entre más chiquitos y más livianos es mejor para, para los equipos. Antes, sí, el peso del piloto estaba incluido en el peso del auto y era uno mismo, ¿no? Pero por cuestiones de justo, de que había pilotos muy altos y que pues lo dejaban de comer o trataban de deshidratarse de alguna forma para, para estar más livianos, eh, lo separaron, entonces una cosa ya es el peso del auto y otra cosa es el, el peso del piloto. Ya no van juntos, porque hubo varias historias, ¿no, Juan? De pilotos que incluso se desmayaban por no comer, sobre todo los altos, eh, porque no, no, no daban el peso. Uno de los más altos que tenía la Fórmula 1 en su momento era el alemán Adrián Sutil que en algún momento para bajar de peso, de hecho hasta en los monos de los pilotos trataban de bajarle 200, 300 gramos, imagínate, porque estaba incluido en el peso del piloto y del auto en conjunto, este, para poder aliviar eso y tratar, inclusive hasta el agua se llegó a, a, a tratar de bajar. Eh, la cantidad que le daban en el backpack para tener menos peso en el auto. Ahora todo eso quedó libre porque eso incidía en, en la salud del piloto. Adrián Sutil casi se desmaya por no comer durante un día para tener dar un peso para que no influya en el peso total del auto. Ahora se separó y hay un límite de 80 kilos de que el piloto hasta, esa, hasta ese peso tiene que poner la diferencia de peso, obviamente, con un eh, lastre, si lastre. queremos, para distribuir mejor el centro de gravedad. Pero tiene que estar formado alrededor del copy. No lo pueden poner o, o balancear el auto distinto porque ahí le daría una ventaja extra a los pilotos más livianos. Lo que quieren evitar es que los pilotos sigan manteniendo un peso normal. Hamilton ganó masa muscular y estaba mucho más flaco y él mismo lo dijo, que se sentía mucho mejor, mucho más fuerte. De hecho, Hamilton ah. pesa 73 kilos, Verstappen 72, Jovina 75. Si fuera por ventaja el que más ventaja tiene, Chukichunoda pesa 54, pero no es tan fácil. No es que solamente tendríamos todos pilotos chiquititos y que pesen 50 kilos. Sino, este, podría correr Giselle que pesa 35 con pelo mojado. Aparte, claro, claro. aparte claro. chicos, porque la exigencia física de los Fórmula 1 actuales es, Exacto. o sea, cada vez va más rápido en las curvas y cada vez esa exigencia aumenta, ¿no? Y obviamente, pues si no tienes la musculatura, te va a costar mucho más la carrera, el cuello, los brazos, el core, como lo llaman, o sea, todo, ¿no? Tienes que tener la fuerza en las piernas para las frenadas, en fin, es, es todo lo que explica un poco por qué eh, lo que planteabas en, en tu pregunta, ¿no? De, Sainz ha ganado eh, peso sí, pero ha ganado peso en masa muscular en y es lo que ha pasado con varios de los pilotos y eh, fue sobre todo un tema recuerdo Juan cuando se introdujo el KERS fue cuando empezaron sí, con ese tema porque el peso adicional del KERS entonces tenía que de alguna forma tratar de quitárselo el piloto no uh -huh. no se lo podía quitar todo pero parte por lo menos no pero desde esa época empezaron a ir en, en esa tendencia pero la reglamentación justamente va para intentar evitar que eso se convierta en un factor. Puedo agregar algo rápido. Me acuerdo una carrera de Malasia, Xavi Marto me decía que los ingenieros le pidieron, y lo dije recién hace unos instantes, que reduzca en medio litro, que es medio kilo aproximadamente, el agua para Checo. Porque por eso podían ganar un poquito. Y, y Xavi le dijo, sí, pero si el piloto se deshidrata, algo que le pasó a Checo justamente claro. en la carrera de Austin, comienza, y lo dijo Checo, comienza a ver doble, se le. Eh, visión borra y ahí vas a perder toda la diferencia de por medio kilo en el auto. O sea, los ingenieros piensan como ingenieros, pero se olvidan que hay un humano sentado en el medio y por suerte se acordaron de los pilotos como humanos y ahora pueden por lo menos estar un poco mejor o no tan exigidos físicamente que te disminuye. Yo tengo también el centro de gravedad y el peso, pero en el mismo lugar. Se me puso ah. todo acá. <laughs> Acá, no, no quiero eh, mostrar, vamos a pero... la siguiente pregunta, gracias. Sí, no muestre. Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carol Mejías. En la carrera de Austin, Mercedes votó una victoria y se equivocó de estrategia. Ya no le es tan fácil alcanzar a Red Bull y sobrepasarlo a pesar del esfuerzo de Hamilton. Saludos. Hola Carol, gracias por tu pregunta. Bueno, eh, según los estudios que ya hizo Mercedes hoy dijeron que si paraban en la vuelta 8, tal vez la situación hubiera cambiado, ¿no? Pero eh, como usando la expresión que usan eh, Chris y Juan con el, el diario de lunes, ¿sí si es así, no? Pero en el diario de lunes, pues obviamente todo, todo es más fácil. Creo que jugaron la estrategia como ellos en el papel en ese momento en la Telemejía, en la telemetría mejor veían que, que podía, podía funcionar y lograron, y lo intentaron todo y se quedó a 1.3 de poder al alcanzar a, a Max, pero, sí, ya te vi levantando el dedito, Juan. Adelante. No, no, lo que quiero decir que más que que se equivocó Mercedes, para mí, quisiera una estrategia excelente, fue Red Bull, ¿no? Red Bull. Mucho más agresiva, por eso Max Verstappen lo destacó al final de la carrera eso hace quedar como que Mercedes se equivocó, pero estuvieron mucho más arriesgados y agresivos Red Bull y por eso uno piensa ahora que se equivocó Mercedes, por eso. Aparte eso... porque, o sea, cuando la carrera es estratégica y hay un duelo de estrategias, no va a haber dos estrategias ganadoras, una exacto. de las dos va a ser la perdedora. Entonces no es que se hayan equivocado, es que una estrategia Perderon, mejor que la claro, otra. Claro, Pero exacto. aparte con el margen con el que llegaron al final, como decía Cicel, o sea, son situaciones de estos automovilismo, muy y hay un, un perdedor, la diferencia es mínima y eso se notó. Pero bueno, ¿Cuánto fue? ¿cuánto un segundo perdés? 33. Un segundo sí. 33. Claro, cuando sí. perdiste, por eso analizar a ver qué pudo haber pasado, qué pude haber hecho diferente. Bueno, ya está, pensá en lo que viene, ¿no? A ver qué pasa. Viene un segundo México. 33 fue la diferencia y, cien, y quedan 133 puntos todavía disponibles para el Campeonato Mundial de Pilotos. ¿Y cuánto hay? 12. Todavía pero tenemos y si, está abierto. Pero y si vuelve a llover como en Spa. Punto cinco. Ah, es verdad. Oye, Medio bueno, punto. vámonos ya al, al anecdotario. Eh, si se acuerdan de alguna, la cuentan y si no, yo les voy a contar esta. No, ya le dijiste. Que voy a contar mi anécdota. ¿Por eso? Sí, ah, por eso, ¿no es se acuerdan? ya? Todavía no cuento mi anécdota, señores, ¿me permiten? Las celebrities. Ah, sí, sí. es pues una celebrity. Eh, gran premio de Estados Unidos 2016 o 17, Usain Bolt. Uf, llegó Usain Bolt, ¿no? El hombre más rápido del mundo en ese entonces, y nos hicieron, eh, nos dieron la oportunidad de entrevistarlo muy cordialmente, se acercó a todos los medios, en el media pen y eh, lo entrevistaron. Entonces yo era de que yo quiero mi foto entrevistando a Usain Bolt, por favor que alguien me haga la foto entrevistando a Usain Bolt, porque es un recuerdo, o sea es Usain Bolt, ¿no? Y eh, pues le hago la entrevista y yo de que la productora, o sea, no me tomó foto. Los fotógrafos no estaban... O sea, nadie me había tomado una foto entrevistando a Bolt y para mí era como mi recuerdo de haber entrevistado a Saint Bolt. Total que eh, estoy súper triste de que no tenía esa foto. Y después me lo encuentro en el paddock caminando con él y eh, Patty López, una amiga, se llevaba muy bien con él porque condujo varios eventos con él. Entonces se me hizo super X como decirle, ¿no? De que ay, tenemos una amiga en común, Patty. Entonces, me empieza a hacer el plática y me empieza a decir de que sí, a ver, es más, vamos a mandarle una foto. Saca tu teléfono, hagamos una selfie y mándasela. Y yo, esto es una broma, ¿no? No, pues efectivamente. Entonces, me tomo mi selfie con Bolt y había mil fotógrafos tomándole fotos a él y por ende, eh, capta en ese momento, yo le mando la foto a mi amiga, contestan, ah, sí, se, como que se saluda no sé qué, y ya se va. Y eh, pues termino teniendo mi selfie, la, la foto de la selfie, la entrevista, el oh, recuerdo wow. de que este, había estado con, con mi amiga y demás que se conocían. Entonces eh, salí triunfante con la celebrity que pude, que pude hacer ese día y con el recuerdo. La selfie más rápida de la historia. La selfie más rápida de la historia, por supuesto. <laughs> Pero, y, y, eh, y Vol también, el más rápido de la historia, porque no te puedes olvidar tampoco de Patti López. Si la conociste, no te puedes olvidar. Claro, también, ¿Ah? también, también, claro. Tiene sus, sus atributos, mi muchacha. Entonces, Muy simpática. Eh, sí, es súper linda. Y entonces, eh, esto es un ejemplo de un celebrity que sabe a lo que va a Fórmula 1 y que bien lo, lo, lo trabaja, ¿no? O sea, que va a tomarse la foto contigo y tomarse, Claro, tomarse la foto ¿Puedo, conmigo puedo, puedo Seguro también presumió la foto Ay, sí. eh, Puede ser que al, alguien, no me acuerdo quién fue si fuimos alguno de nosotros o, o otro conocido, que entrevistó a alguien que no era Ya contamos o sea, esa anécdota, ya fui yo Pero bueno, ya que estamos ¿Sí? con cilébrica. sí, sí, sí no, Me suena Y también a un deportista olímpico Sí, también eh. Regrésense a unos cuantos episodios para que sepan el oso que hice. Pero la foto seguro era con Usain Bolt, eso sí. Ah, eso sí es seguro. <laughs> eso sí es. Usain Bolt era el real y nadie me engañó. Eh, y ya, pero sí. Pero a veces nos ha pasado, ¿no? Y más bueno, en nuestro trabajo. Todos te... tenemos un muerto en el placar, ¿eh? Todos. No, gracias, a... gracias, 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 claro. Cris, gracias. Porque luego ya sé. hasta aquí me ofenden y demás. Claro. No, no, ustedes, llamado, no ustedes, no ustedes. Yo he llamado no, a, hasta pilotos con otro nombre. Este, pero bueno, eh, a lo que voy es que a veces uno, con el trabajo que tiene, le encantaría sacarse una foto con alguien conocido. Depende a, a qué le guste. Si es un jugador de tenis como Roger Federer, a mí me hubiera gustado, pero no me dio porque uno está trabajando. Entonces a veces el trabajo te también te obliga a tener un poco de no puedes estar con el micrófono eh, vale", pero en otra esta situación como vos te pasó si vos lo estás entrevistando y te lo saca otro no, es no que pasa se, nada a mí es la cosa que me con gustan. Ganas, con quién nos quedaron con ganas de sacarse de los que vieron celebrity fotos no pero uno es que te puedo decir algo a mí no es tener una foto de así a mí la que me gusta es la foto entrevistando claro a mí esa es la que me gusta bueno pero ¿no? por eso es lo que yo con, decía mi pregunta final y a, a, los, a los cuatro que somos, incluido a yo. Bien. ¿Te quedaste con ganas de alguno de los que conociste, de, de celebrity, deportistas, lo que sea, de sacarte una foto y que no te pudiste sacar? ¿De todos los que viste? A ver, ¿A quién tú, le ¿Tú a quién estás pensando? A todos. A, todos. a Diego, a vos, Chris. ¿Sabes Cris? qué? Me quedé con ganas, eh, no, no tanto con las celebrity, sino con expilotos, determinadas uh -huh. figuras. Por eso que vos decías, de... En el momento uno por una cuestión de personalidad te, te da cosa, ¿no? Molestarlo para sacarte la foto, te sentís que bueno no es tu rol el que tenés que ocupar. Pero después te arrepentís, en mi caso, ¿no? De no, de no tener determinadas fotos con ciertos personajes. Me hubiese gustado tener una foto con Bernie Ecclestone, por ejemplo, a quien me, nos hemos cruzado <laughs> claro. mil veces y no tengo una foto con Bernie. Y, y bueno, así me pasa con, con algunas grandes figuras de, del, automo del automovilismo. Con algunas lo hice. Me saqué el gusto de, de, de tener mi foto Con Niki Lauda, por ejemplo Pero, y lo pensé No sabes las veces que lo pensé Hasta que tomé la decisión de hacerlo eh, En un momento que le estaba tranquilo Pero bueno, eh, eso es una, una asignatura Pendiente, ¿no? Para, para algunos casos Con Bernie te estás a tiempo, por ahora Diego, ¿vos te quedaste con alguno o no? La verdad que es que ahora Pensando, no No me acuerdo, seguro, ¿no? Seguro que no sé, no tengo una foto con Luca de montezemolo, me habría gustado tener una foto. Claro. Eh, o alguna buena foto entrevistando a Michael Schumacher, que muchas veces claro. lo, lo, entrevist es lo entrevisté y, y tengo algunas, pero que es algo ahí como... Que se escucha del golpe en el que micrófono. O sea, sí, no, ese no lo tengo, pero tengo una en la que sí se ve que está respondiendo a mi pregunta, pero somos varios los que estamos ahí, entonces no es como la... La de que estaba yo preguntándole directamente a él, que, que eso pasó alguna vez, ¿no? Pero no muy pocas, porque casi siempre éramos varios entrevistando a, a Schumacher. De pronto, esa sería la la única y la foto que nunca me pude tomar que hubiese querido, pero porque simplemente no llegué a conocerlo personalmente cena. con cena. Cena, claro, claro, ese de todos. Bueno, tú, Juan, ¿con quién? No, coincido contigo, es verdad, yo no tengo. He hecho notas y, y la, la que más cerca en el Corralito en el 2011, por ahí con Michael en, en su última etapa en, en, en Mercedes. Pero una sentado como un mano a mano o poder estar interactuando con Michael no tengo y hubiera sido lindo, ¿no? Porque realmente uno de los mejores de la historia. Este, con Sena también me lo ha gustado, pese a que estuve, lo tuve cerca, pero no era la facilidad de tener un. Una, un celular, ¿no? Antes trae la cámara con rollo, que de, eh, se tenía que poner una, como una cosa así y, y con una. Y explotaba con un la fuego la <laughs> bueno. No, la última, el Le Mans con Rafael Nadal. Para mí es uno de los ejemplos de, de deportista que hay, de aguerrido, de lo que ha luchado para ser lo que es, un grande, y estaba ahí para dar la banderazo y estuve muy cerca y quería tener a alguien que me diga, vamos, vamos le digo, sí, Rafa, por Rafa lo hago y quedé ahí cerquita y me hubiera gustado tener una, una foto con Rafa Nador bueno, ¿No hiciste creo... Rafa acá? No hice Rafa Bueno, yo sí eh, creo que sí he tenido todas o sea, de que he entrevistado, digo, ah. la saco del video, lo como sea, pero pero logro el, el recuerdo y para que este episodio, no que para el recuerdo nos vamos a despedir porque ha sido creo que uno de los más largos de la historia Dos horas nada más. Eh, dos horas. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con el previo de México. Se viene el final. Atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos. Y lo mejor son los aficionados coreando su nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo. Pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito. Luego termina y premio de Monaco, Apasionante. Fórmula latina.